Pues les cuento que es la primera vez que presento un libro y así que me limitaré a leer un breve texto que hice a partir de la lectura del libro, que se me dio la impresión en la primera lectura de sorpresa porque tiene una estructura, a mi entender, un poco periodística, de como cierta crónica. Y pues sin más voy a leer el texto que hice. Muchachos que no besan en la boca es un documental erguido por la poesía, al estilo de las excursiones donde la aventura está en el viajero como brújula. El resultado es el descubrimiento de una especie exótica que, por su curiosa naturaleza, resulta tentador tomar parte en su asunto, hasta develar en su intimidad una semejanza, una sensación de saber los próximos y escribir su fenómeno. ¿Acaso por esta razón, muchachos que no besan en la boca, se da la tarea de escudriñar el mundo interior y oculto de una cuba nocturna, donde merodean criaturas como sirenas atrayendo a los extraños en las costas? Este libro, con su tono periodístico, nos ubica, con detalles geográficos precisos y con una vena de imágenes afiladas y certeras, además de una cadencia narrativa sostenida en todo el libro, en una cuba donde la precariedad consume a ciertos de sus habitantes, cuyas aspiraciones fluyen hacia los extraños que frecuentemente visitan la isla. Los poemas en este libro son testimonios, crónicas de viaje, tratados de conducta, descripciones de estrategias de seducción, retratos de cuerpos sin ánimo de besar, pero sí de rentar su belleza para que sea quebrada, pero además son una explicación para el oficio de venderse a un desconocido sin contarle a la familia con qué fuente aún pervive. Es decir, se hacen poemas las razones que tienen estos muchachos para ofrecer lo que siempre tuvieron a la mano: su cuerpo y esa belleza que algunos turistas pueden encontrar en la indulgencia de quien tiene la necesidad de sostener a la familia. Se enmarca también la audacia en su hacer, cómo dan vuelta al arma del pudor y en el extraño, y es el extraño quien termina con una dosis de angustia al ver la pasividad con que duermen una vez acabada su labor. Así, se muestra que ambas partes, tanto estos muchachos como los compradores de sus servicios, pueden ser víctimas y victimarios. La experiencia ha traído a los muchachos cubanos el cinismo. La experiencia ha traído a los muchachos cubanos el cinismo para camuflarse en la indiferencia y así apaciguar su condición de víctima y volcarla hacia los extraños. Los temas que se desglosan de la prostitución masculina en este libro: el sexo, el viaje, los ritos anteriores al encuentro carnal, el mismo amor, van surgiendo un ensayo sobre la soledad y el deseo, el naufragio de uno en otro. De este modo, este libro enmarca lo vacío y al mismo tiempo reconfortante que puede ser el sexo, de tal manera que se busca la carne como una droga, el éxtasis efímero del encuentro con el placer donado por el otro, y se piensa, como el verso de Owen, usado como epígrafe en el libro, que por la carne también se llega al cielo. Esto lo saben los muchachos que besan en la boca. Pues ese fue mi puedo llamarle reseña. Y pues preguntarle a Luis, primero que nada, por esta forma de conformar el libro, de como una suerte, como ya dije, de nota o reportaje. Yo cuando terminé de leer el libro sentí que había leído un reportaje, pero había leído poemas y que tenían la forma de poemas, pero yo me quedé con un sabor de haberlo visto, de haber sido documentado, porque aparte el libro en su parte posterior tiene notas de que si no somos cubanos o si no hemos ido a Cuba, no lo sabemos. No nació pensado de esa manera, tengo que reconocerlo, pero tampoco es extraño, ¿no? Entre otras cosas, me gané el Fernando Benítez de Periodismo Cultural, es decir, ha sido un oficio que desempeñé por más de 15 o 16 años por ahí, como colaborador de Milenio, incluso antes de que fuera Milenio. Pero me gusta la idea y además nació o surgió muy rápido desde la presentación de aquel libro original que editó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no, de México, del Estado de México. Alicia Gutiérrez Romo, una de las coordinadoras del premio,
Comentó en alguna sobremesa que el libro le parecía periodismo poético o poesía periodística, ¿no? Entonces me pareció como una nueva acepción que me pareció muy interesante en ese momento y me sigue pareciendo. Efectivamente hay una serie de, bueno, una serie no, el libro está cruzado a todo lo largo y ancho por los modismos del cubano, que efectivamente alguien que no haya estado en la isla, y voy más lejos, alguien que haya estado en la isla pero una semana de turista difícilmente va a poder identificar rasgos, lenguaje, formas, conductas, porque hay que ir más lejos, ¿no? hay que entrar más a profundidad. Hace como 3 años tuve un problema con el Ministerio del Interior, que es lo que aquí es la Secretaría de Gobernación, pero allá sí es de verdad y son unos culeros, y me detuvieron por casi una tarde entera y tenían mi pasaporte retenido. Luego en la sobremesa les cuento por qué. Y yo siempre pensé que los pinches cubanos nada más tenían las computadoras de adorno en migración y que no tenían ni corriente eléctrica, ¿no? Pero no, esa vez que me detuvieron me dijeron que yo había visitado 27 veces la isla. Es decir, tenían todo mi récord. De esas 27 veces, evidentemente, sale todo este lenguaje que había que explicarle a un lector, digamos, internacional, que probablemente no iba a entender, ¿no? O sea, había que explicarle. De ahí las notas de las que hablabas tú y que están al final. Ahora, una cosa que siempre platico es, curiosamente, el libro se aboca a la prostitución masculina en Cuba, pero también toca algunos otros parajes como España o Chile, ¿no? De hecho, la forma en que los llaman en distintos países me llamó mi atención, precisamente por eso, por la variedad. Los chaperos españoles, por ejemplo, ¿no? En Cuba son los pingueros, que viene de pinga, que ya saben qué significa. Pero en Chile me pareció que era el nombre más poético que tenían. A los prostitutos de Chile les dicen tinieblos, ¿no? Entonces me imaginé como a dos compas, como cuando andas en el pedo, ¿no? Y decías, ay, vamos por unas putas, ¿no? Imagínate decir, ay, vamos por unos tinieblos. Suena como poético, me gustó mucho el nombre. Pero no, ni siquiera sale de ahí, sale de esa parte tan callada que tienen las mujeres para contratar el sexo servicio de los hombres, que es una realidad de todos los días y en todas las ciudades, me atrevería yo a decirlo. El libro nace de una observación en Monterrey, que hay un café, un Vips, como hay millones en el país, supongo, miles, y está en San Pedro, una de las zonas más ricas de Nuevo León, y de hecho es el municipio más con el más alto ingreso per cápita por habitante de América Latina. Las grandes fortunas de este país, o la mitad de ellas, están en ese municipio. Y en ese Vips, todas las mañanas, cerca de las 11, yo me iba a tomar el café cuando empecé a investigar el asunto, que también en esa parte fue un poco periodístico el rollo. Y los chavitos de la universidad o del TEC de Monterrey se iban a buscar clientas potenciales a ese café. Y las señoras que ya habían mandado al gran empresario a su oficina llegaban a ese café sabiendo que iban a encontrar carne de 20 años, ¿no? Y el trato era evidente y además rápido. Los chiquitos se sentaban a fingir que tomaban un café, las señoras llegaban con las amigas y se iban casi siempre con un acompañante joven. Y lo mismo pasaba en una soriana que está por Anáhuac, en otra zona también residencial de San Nicolás de los Garza, muy cerquita del estadio de Mis Tigres, donde ocurría más o menos similar. Las mujeres mandaban al marido o a los niños al colegio, llegaban al supermercado a comprar cualquier cosa, y siempre a esa hora, muy temprano para los estudiantes, había jóvenes universitarios recorriendo la tienda con cualquier cosa en la mano, un bote de agua, un refresco, y el modo de operar de estos muchachos era ofrecerles a las señoras ayuda con las bolsas al final de la compra hasta su carro, y terminaban en el carro las bolsas y el muchacho. Entonces nació de ahí, de esa observación, pero me pareció como muy ortodoxo el asunto heterosexual y dije, no, bueno, yo creo que hay que darle la vuelta, ¿no? Y el mejor lugar para darle la vuelta pues era Cuba, por todo lo que yo había observado en todos mis viajes y los que he hecho con algunos otros amigos. Entonces el libro sale básicamente de esta relación de sexo servicio entre jovencitos con señoras casadas, pudientes desde luego, y luego yo le di la vuelta en La Habana con este libro. Sí creo que el libro está muy cronicado, además fue intencional, no había que contar una historia que es sabida, es un secreto a voces,
No es extraño, por ejemplo, acaba de presentar libro el colega de España, y no es extraño, por ejemplo, que los españoles, que en España la edición que apareció de Vaso Roto de este libro en España esté agotada. Es decir, el homosexual español es un asiduo cliente de La Habana, lo saben muy bien. Entonces encontraron en ese libro alguna manera de reflejarse, y la edición, la primera edición, está agotada y está en reimpresión ya en España, ¿no? Bien, los poemas, como ustedes saben, no saben, ¿verdad? Los poemas no tienen título, y tienen, el libro en general tiene el epígrafe que ya mencionaba Alejandro, de Gilbert Owen, que dice: por la carne también se llega al cielo. En ellos no hay peces, ni cumple función alguna el agua y su misterio evolutivo. Su nado mejor es la paciencia. No guardan asombros en los ojos, aunque los habitan dioses y mitologías. Derrumban portentos de piedra volcánica y son expertos en carencias propias y ajenas. Sus sábanas no son algas azules, ni espejean sus pieles en la piazza. Aquí solo hay parques, a veces y siempre una heladería. Saben que la ternura es un pretexto para la seducción de perros apaleados. Se cree, sí, que estas criaturas no besan en la boca. No besan en la boca, pero tienen la habilidad de intercambiar objetos de profundo valor sentimental por una prenda fina, nueva, de marca, simplemente llamativa. Jamás se refieren al objeto, vaya palabra extraña, distante. Es el muñequito miniatura que desde niño arropan sus bolsillos, la pequeñísima piedra que la abuela les entregó antes de entregarse a la muerte, un mínimo trozo de hierro que logró doblar su hermanito menor, el parapléjico. Para entonces han dicho ya papeles, teléfonos, andanzas. Recorrieron el viacrucis de lo incierto. Y con una gracia angélica dicen: yo sé qué es lo que tú quieres, llámame, cuídate, te quiero, ¿viste? Son expertos en cualquier cosa. Saben de qué hablan los militares, los mecánicos, los panaderos, los taxistas. Pasan horas acompañando a los mendigos, hablando con los mudos. Aunque la gente piensa lo contrario, suelen ser tan felices, tan, tan felices. Si ven a rabillo de ojo es porque el manual para despertar interés así sugiere. Van todos los días a los parques, caminan sin prisa el resto de las calles, las zonas por donde nadie pasa. Gustan de ver a lo lejos las luces de los apartamentos y el gruñir de los barcos que a media tarde violenta la bahía. Quieren al mundo entero, no discriminan. Particularmente se inclinan por los feos, los obesos, la mal fingida extranjería, cualquier arrogancia. Están bien enterados, saben sin falta lo que acontece en Miami, Italia o Venezuela, y tratan de mantenerse al día sobre las acciones de las marcas traídas desde el Yuma. Les gustan los colmillos de Lacoste, la violencia neo-avangard de Rabán, el rugir de un par de pumas para arañar la casta. También suelen ser cultos, visitan cementerios, las tumbas de famosos son un tema, tienen un directorio de anticuarios de la ciudad y paladares económicos. Conocen al dedillo a los libreros de Plaza de Armas, visitan monumentos, museos, galerías e iglesias, solo las de valor histórico para iniciar charlas. Y cuando entran a la habitación, despliegan un ritual de encantamientos para dar paso a la ternura de desnudarse, como quien hace un cuento de la santa cuya tumba tiene siempre flores porque hace procrear a las estériles. No besan en la boca, pero saben su nombre, Santa Amelia, y saben que la iglesia no la reconoce. Luego, pero antes de despeñar su espuma blanca, gimen como ángeles en pijama, bufan como quien sabe que Dios se les parece tanto. Hay bocas que besan apretadas contra el alma, que dejan siempre en un papel apresurado el número telefónico de una vecina, el móvil de la cómplice.
Nunca reciben el timbrazo que esperan. La repetición es aburrida en tan grande mercado de la carne. Yo lo miré una tarde, reflejado en el cristal de una licorería, boca con corazón al centro y semiabiertos los dientes frontales. Él me miró con discreción de santero y ligeramente se apretó la portañuela. Con la primera escalerilla alcanzamos de 6 pisos la azotea. Se veía el mar de aquella altura. Sentí que me besaba como aprisionando mis labios a sus aspiraciones, que me tragaba un poco. A 3 o 4 pasos asomaba el abismo. Nos fuimos hacia él e hicimos el amor mirando calle abajo, bajamos al cielo y después del edificio. Nos despedimos con un beso final, boca de amargos visitantes que heredan el aliento de frambuesa para dibujar lejanías a la memoria. Un beso final, una escalera muda que garabateaba unos números. No lo llamé, nunca volví a verlo. Siempre me han dado miedo las alturas. Muchas gracias.